Hola, bienvenidos, yo soy H. La Cocedora y esto es un Guerra de Pinceles. Así, parece una coreografía. Al fin, un Guerra de Pinceles 2018. Yo sé que hace mucho tiempo no tenía un Guerra de Pinceles y me lo habían pedido muchísimo. Y tengo dos especiales invitadas. Está Lady y Angie. Hola. Hola. Yo creo que ya las han visto al lado mío varias veces en estos días. Incluso yo creo que este mes las van a ver muchísimo. Ellas son mis colaboradoras aquí en H. La Cocedora. Y bueno, estoy feliz de tenerlas en mi equipo. Y bueno, aquí les presento a Lady Jiménez. Hola. Hola. Yo soy Lady Jiménez. En Instagram aparezco como Lady-Jiménez. Aquí aparece. Y me encanta llevar mis uñas largas, es como el factor que me caracteriza. Y me encanta probar muchas técnicas de uñas. Ahorita estoy empezando a usar el pincel un poco más, así que por eso estoy aquí. Y si les gustan los consejos de cómo cuidarse las uñas, ella es experta porque sus uñas son hiper largas. Así que tienen que seguir su cuenta y preguntarle siempre cómo haces para tener esas uñas tan increíbles. Y les presento a nuestra mamá, a Angie. Hola. Sierra. Hola, soy Angie. ¿Qué les cuento? Cuéntanos de ti, cuéntanos. De mí, que soy aficionada a las uñas, me encanta ser mano alzada. Ahorita soy con el furor de Sampi y soy mamá de 4 hijos. Por eso digo que es nuestra mamá. Y bueno, entonces les voy a contar que en el Guerra de Pinceles pasado ganó nuestra amiga Andrea de Pintuñas Nail Art. Gracias a todos sus votos, obviamente estuvo muy reñido con Xiaomi. Las dos hicieron como un trabajo muy espectacular, hicieron muchos comentarios. Así que para este video también tienen que ustedes comentar y decir quién va a ser la ganadora de este combate. Y listo, vamos a comenzar. Para este de Guerra de Pinceles traemos algo nuevo porque estuvimos como reestructurando el tema y durante ellas, el tiempo que estén trabajando, hay dos cosas nuevas. Uno son los bonus y otro son los strike. Yo en cualquier momento les voy a decir como listo, un bonus, y cada uno saca uno, lo lee y tiene que hacer lo que dice ahí en su papelito. Y van a hacer, son cosas bien diferentes y les van a hacer como salir de contexto de lo que están haciendo. Incluso hay unos que es como quitar los esmaltes, cambiarlos, bueno. Son cosas que va a haber durante el juego para que ustedes estén pendientes de cómo ellas se comportan en la competencia con un reto de ese nivel. También hicimos nuevas ventajas, nuevas desventajas, incluso nuevos temas. Así que yo voy a escoger el tema y cada una de ustedes va a escoger una ventaja y una desventaja. ¿Listo? ¿Entendido las reglas del juego? Vamos a durar además 6 minutos. Antes era 5, ahora vamos a hacer 6. Y listo, comencemos. Yo voy a escoger el tema. Tema. Y el tema es... Chun. Frutas. Está okay. Muy fácil. Bueno, sí. Ya me da algo. No, está muy fácil. Frutas, está okay. Chévere bajar por acá. Y bueno, saca una desventaja. Otra desventaja. ¿Qué sale de aquí? Pierdes un color y no. Debe estar en el último minuto. Angie debe tararear el último minuto. No. Y así como tra, 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 la, 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 la. Ok, muy bien. Okay. Me gusta. Entonces, ahora las ventajas. Ventaja. Está bueno. Sí, elige un color adicional. Elige los esmaltes de tu contrincante. ¡Ay, mira! ¿Qué? ¡Ah, eso! ¿Eso qué? Pero ay, mira, o sea, aquí, mira, pierdes un color, elige un color adicional. Bueno, Lady quedó empatada, o sea, no. Pero la desventaja de Lady es que Angie va a escoger los colores que ella le salga. Listo, entonces va, más o menos no importa cuánto es la cantidad que te salga. Listo, vamos a ver la cantidad, la voy a sacar yo. Y es 5 esmaltes.
¿Listo? Entonces con 5 esmaltes ellas tienen que hacer un tema, además está buenísimo, el tema es frutas, 5 colores, lo único es que ella va a escoger tus colores. Eso está bueno, me gusta. Listo, vamos a escoger los colores. Muy bien, quiero contarles que esto fue un caos, no se imaginan, ella no para de reír porque obviamente tuvo que escoger los esmaltes de Lady y escogió lo, o sea, frutas, no hay nada, no hay riesgo por ahí. Pero ella tiene que ser muy creativa y Angie se ha divertido. Lo que pasa es que como que paramos todo mientras ellas escogían y yo luego graba esto, pero no alcanzamos. Increíble. Y ella no para de reír, es impresionante. Listo. Entonces, tienen 6 minutos. En cualquier momento yo les voy a dar un bonus, un strike, y lo voy a hacer dos veces. Cada una va a tener un bonus y un strike. Listo. En cualquier momento tienen que estar preparadas porque puede cambiar esto. O sea, no te emociones tanto, puede pasar. Además, acuérdate que tienes que tararear al final y yo voy a estar pendiente. ¿Listo? Entonces, listo. Tiene que ser una canción real. Le acabo de poner un. Tiene que ser una canción real. Que todos nos sepamos allá, que todos estén viendo en el video y todos estén tarareando. Ah, sí, no hay problema. Tienen que adivinar la canción. ¿Listo? Muy fácil, soy mamá. Concentradas. Listo. Y que esto aquí. Ahí está. Ya. Comiencen. Recuerden que tienen que hacer tema de frutas. Miren, además se los dejo. Vale, aquí hay otro. Pero necesito este tamaño. Ok. Tengo nervios. No tiembles, además, porque Lady siempre tiembla. Todo el tiempo. Y Angie está feliz, así como, esto lo voy a ganar yo. Estoy temblando, no, de la piedra. ¿Tienes piedra? En Colombia eso es rabia, ira. Lo peor es que son amigas cercanas, se quieren, no piensen lo contrario. Nos quedamos calladas. Tú no eres sí, nos queremos. Tengo aquí. Entonces, en este momento quiero que strike bonus. No puede ser, no puede ser, no puede ser. 15 segundos pintando con los ojos vendados. 15 segundos con los ojos vendados. Tú sigue pintando, yo voy cronometrando. Yo escoge otro color. Allí puedes escoger otro color para acabar de completar. Ah, no, chévere. Escoge tu color. Ay, no pude sacar esto ya. Puede ser. Listo, puede vamos. Otro verde. 15 segundos. ¿Cierto? Voy a comenzar y esto comienza. Ahora. No, no sé qué estoy haciendo. Son 15 segundos, van 5. Ay, no. 3, 2, 1. No sé qué. Ya. Listo, puedes seguir, ya te peguen. Okay, ya. Okay. Ayude. Me pegué. Y la otra puedes coger tu color. Ya lo escogí. ¿Esta verde? Verde. No sé. Ella es súper frutal, además. Muy bien. Ay, estás usando el My Sweet Pillow. ¿Cuánto tiempo vamos? Me está matando la luz. Faltan 3 minutos y medio. Ok. O sea, tienen que apurarle. No, sí. No, o sea, no sé qué. El paseo. Vamos, porque les falta. Te falta un bonus y un strike. Ya tenía este aquí. Como limpiar, pincel, rayos. Así. Así. Bien. Es momento de strike. Ok. Okay. 30 segundos más. 30 segundos más. 30 segundos menos. Voy a usar tatuajes. Y acuérdate además que tienes que tararear un minuto, o sea, me toca calcular en qué momento. O sea, más o menos desde ya. Entonces,
más o menos. ¿Pinta? Ah, ok, yo pensé que era que... Te está pasando el tiempo. Sí, porque te quedan solo 2 minutos. De hecho, 1 minuto y medio. Okay. ¿La pizza cuenta como fruta? Tararea. Tararea. No sirvas. Todo el minuto. ¿Eso es una canción real? Tengo mi duda. No puedo. Esto está muy gracioso. ¡No! Canta una canción real. Real. Mi pollito amarillito. En la palma de mi mano. De mi mano, cuando quiere. Tararea nomás. Para dormirte. No sé. Corre. No, está corriendo, tienes que cambiar. Bueno, tú tienes 1 minuto y medio todavía. Tú solamente tienes ni siquiera. Oh my god. No me acuerdo por qué ese temporalizador. No, ¿para qué era? Para el minuto que tienes que tararear. Así que te quedan 30 segundos. ¿Todavía? No mentiras. Me quedé en el rey de tararea. Pero es que me dicen que algo real. Bueno, te quedan 10 segundos. Te quedan 10 segundos para terminar tu diseño. ¡Ay, no! Sí, 10 segundos. No, 10. 5, 4. No alcancé. 3, 2, 1. ¿Y tú tienes 3 segundos? Sí, tú tienes. No, ya, murió. No, ya. Está acá. ¿Tienes 30 segundos? 30 segundos. Se pueden poner botones en 30 segundos, no sé. No, 30 segundos. Yo no sé esto. ¿Qué? Cancelar. 30 segundos. Compromiso. Tú ya tienes que parar. Ya. Iniciar. Angie. Ella es la rebeldía. Rayos, ¿cuánto me queda a mí? Solo estoy 26, 23. Yo. Ya. No pude. 23. No pude, me quedé feo. Y no sale el tatuaje. Ahora sí, ya. 5, 4, 3, 2, 1 y chao. Ya. No. Hemos terminado esta ¿qué guerra. ¿Qué es esto? Es horror. Repitamos. Angie, bueno, aquí inmediatamente ustedes tienen que, les voy a mostrar cuál es el resultado de Lady, cuál es el resultado de Angie. Recuerden las ventajas, recuerden las desventajas de cada una. Además tuvimos bonus, strikes, ojos tapados, tuvo que tararear, bueno. Bueno, Lady, cuéntanos qué hiciste con tu diseño sabiendo que tenías los colores menos apropiados. Sí, pues que en realidad no hay frutas azules, así que tenía este china que eran los birros verdes y morados, entonces hice como unas uvas, puse tatuajes de frutas y en realidad había hecho una manzana verde para mí ahí detrás, pero bueno, quedó como si estuvieran cayendo frutas al cielo o algo así, y las pecas del banano maduro. Eso fue lo que pude lograr. Listo, Angie, ¿tú qué hiciste? Cuéntanos. A pesar de que tenía todos los colores, solamente hice unas piñitas y me apliqué el My Sweet Love. Y para nada, porque no alcancé a hacer el degrado. Pero me quedaron ternitas, mis piñitas. Pero mira que el haber tarareado te quitó tiempo. O sea, sí. Aparte, bueno, 30 segundos menos. Sí. Tenías varias ventajas, porque además tenías 6 colores. Y podía difuminar, pero esos 30 segundos me los quitaron. Oh, pobre. Pero creo que el resultado ustedes lo tienen que juzgar y bueno. Así que... ustedes deben votar por quién ganó esta guerra de pinceles. Sí, Lady, ¿cómo es? ¿Recuerdanos tu arroba? Arroba Lady-Jiménez. Y el arroba de... ¿esto qué pasó? Ángel M. Nails. Ángel M. Nails también tienen que ver porque hace una mano alzada súper genial. Así que síganlas, pero además voten por ellas en estos comentarios.
Y bueno, esto fue Guerra de Pinceles, no. con cambios, nuevas caras, nuevo 2018. Y la idea es que espero poder hacerlo uno al mes, porque ustedes lo han pedido. Y bueno, nos vemos en los próximos videos. Gracias, niñas. Gracias. Gracias a ti. Y esto no termina en amistad. Claro, en unos nervios. Claro que sí, la pasamos muy bien. Bueno, me alegra, eso es lo importante, que ustedes también la hayan pasado muy bien. Nos vemos en el próximo video. Les mando besos y abrazos al por mayor. Chao. Chao.